Buenas tardes, estas son las clases online en las cuales hemos estado realizando ya los últimos dos meses del gobierno regional y los cores de la región de O'Higgins. Agradecer a ellos por todas estas instancias deportivas que hemos tenido ya en estos últimos dos meses. Recalcar que hemos ido de menos a más con los entrenamientos, de menos intensidad a mayor intensidad con diferentes escalas. Así que seguiremos con estas clases. A continuación daremos inicio con el calentamiento previo, ¿ya? Con la movilidad articular y el calentamiento general para volver al desarrollo de la clase. Empezamos con movilidad articular. Como todas las clases, aunque sea repetitivo, es súper importante tener la movilidad apta para poder tener un buen calentamiento, evitar lesiones y todo lo que lleva el deporte en sí. Movilidad de brazos, ¿cierto? Empezamos con cuello, con brazos, bajamos la cadera, rodillas para terminar en los tobillos. Forma de círculo la cadera, 10 veces para un lado, 10 veces para el otro lado. Eso es. Muy bien. Eso es. Tobillo ahora, 10 veces para un lado, 10 veces para el otro. Eso es. Empezamos con el calentamiento. Salto sobre el balón arriba de la cabeza, salto en dos pies, 15 saltos por 10 segundos de descanso. Vamos. Da la cuenta. Eso es. Descansamos. Vamos a hacer tres series de estas. ¿Ya? Cortito nomás. Muy bien. Avanzamos. Eso es. Eso es. Hasta las tres. Ahora vamos a realizar saltos en un pie, derecho y alternado. Obviamente al izquierdo después. 10 saltos por 15 segundos de descanso. Repetimos con el pie izquierdo. Vamos, dale. Eso es. Bien, eso es. Lo hacemos nuevamente. Eso es. Muy bien. Eso es. Vamos a empezar con el desarrollo de la clase, en el cual vamos a hacer trabajo de salto vertical, ¿ya? De salto hacia arriba en este caso. Los alumnos se ubican en posición básica, ¿ya? Luego bajan los brazos balanceándose para tomar un impulso y realizar un salto vertical. Vamos a hacer dos series de 10 repeticiones. Vamos, posición básica. Saltamos. Eso es. Bajamos. Saltamos. Bajamos. Muy bien. Si lo pueden hacer rápido sería mejor, como lo está haciendo Joaquín. Ya, pero en este caso, si ustedes lo pueden hacer lento, lo hacen lento. Primero que todo la técnica del balanceo con los brazos, obviamente la posición básica para poder realizar el salto. ¿Ya? Muy bien. Eso es. El trabajo en sí son dos series de 10 repeticiones, pero si ven que al quinto salto ya están cansados, hacen los 5 saltos y en vez de hacer dos series hacemos 4, 4 series de 5, ¿ya? Para no agotarnos tanto, ¿vale? Vamos a hacer una vez más, trata de hacerlo de lado, Joaquín, para mostrar un poco la técnica de la espalda, del, eso, muy bien, el balanceo, eso es, muy bien, muy bien. Descansamos, ¿ya? Pueden tomar agua, importante la hidratación, ya que el trabajo de hoy es muy exhausto, entonces tenemos que estar hidratados.
como lo que estábamos haciendo recién, que está, Joaquín lo estaba mostrando de buena manera, es importante el balanceo de los brazos para poder optar a un mejor salto. En este caso, cuando vamos a buscar un rebote, ya, importante tener los brazos mayormente estirados posible, cosa que así uno también puede alcanzar una mejor altura, ya. Pequeño tips para que lo vayan viendo, ¿vale? Segundo ejercicio. Los alumnos realizarán un drible estático de protección en un pie. Ya vamos a revisar 10 botes y luego, sin detenerse, tendrán que cambiar al pie izquierdo y seguir la secuencia. Ya son dos series de 10 repeticiones. ¿Vale? Vamos. Eso es. Muy bien, descansamos. Vamos a realizar 4 series de esta. ¿Vale? Cambiamos. Eso es. Importante tener un buen balance. Un buen balance, por eso estamos realizando este tipo de trabajo para poder, al momento de que puedan realizar un bote de previsión, tratar de que puedan aguantar un poco más para tener que llegar a los dos. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Muy bien. ¿En dos más? Eso es. Muy bien. Descansamos un poco. Eso. Vamos. Descansamos. Tomamos agüita. ¿Vale? Como decía, al momento de tener un bajo centro de gravedad, ya obviamente con un pie vamos a estar aguantando un poco más el tema de la estabilidad. Vamos a fortalecer mucho más la estabilidad, sobre todo en las piernas, al momento de que cuando tengamos los dos pies, ya, se va a hacer mucho más difícil que nos puedan empujar. Ya. Por ende, es importante tener una buena estabilidad. Empezamos por el salto, obviamente al momento de agacharnos un poco estamos ya activando las piernas, para después obviamente trabajar un poquitito de estabilidad. Ya que es súper importante en el básquet estar siempre bien estable por los tipos de saltos que tenemos, pues en zigzag, saltos verticales y todo ese tipo de cosas. Entonces es importante que ustedes tengan una buena estabilidad. ¿Vale? Seguimos el tercer ejercicio. ¿Ya? Los alumnos realizarán drible en posición básica con dos balones, un balón siempre boteando y el otro balón en el piso. Con la mano que no botea deberá moverlo delante hacia atrás, hacia un lado y al otro lado. Son dos series de 10 repeticiones. Ya vamos a hacer 4 para un poco más repasarlo. ¿Vale? Vamos. Eso. Muy bien, de un lado al otro lado. En forma de cruz. Eso es. Súper importante estar agachado en el básquetbol. Entonces, lo estamos haciendo con la mano izquierda en este caso. Estamos dando un poco más de dificultad al trabajo. ¿Ya? Eso es. Un lado al otro lado. Movemos. Importante. También en este trabajo, estamos mayormente agachados, también podemos practicar el fundamento defensivo, en el cual obviamente vamos a ir lateral, ¿ya? Vamos a ir de un lado a otro lado, ¿cierto? Lateralmente, la idea es que no crucemos los pies, ¿ya? Que trabajemos un poco también la técnica defensiva a través de este fundamento. Como, por ejemplo, posición adelante, ¿ya? Posición defensiva hacia atrás, ¿ya? Posición defensiva lateral, posición defensiva hacia el otro lado. Entonces, es importante tener los fundamentos claros, ¿vale? Reforzar un poco y ocuparlos en diferentes trabajos. Vale. Eso es. De un lado al otro lado. Muy bien, muy bien. Eso es. Ya cuando ya vayan un poco tomando el ritmo del ejercicio, pueden ir aumentando la velocidad,
¿ya? Cuando ustedes creen que van aumentando la velocidad, se les va a hacer mucho más fácil el trabajo. Muy bien, pueden ir jugando con el balón entre medio de las piernas. Eso. Muy bien. Eso es, descansar. Nos queda la última serie. ¿Ya? Tomamos un poco de descanso. Respiramos un poco. Eso es, vamos hacia adelante. Vamos hacia atrás. Hacia un lado. Al otro lado. Vamos hacia adelante. Hacia atrás. Un lado. Al otro lado. Vamos a la última. Hacia adelante. Hacia atrás. A un lado. Al otro lado. Descansamos. Ya. Vamos, volvemos a la calma. Puede tomar agua. Toma agua y volvemos a la calma. Súper importante respetar los tiempos de descanso entre cada ejercicio, ya para poder realizarlo de una mejor manera, ¿ya? Como le demostraba en este caso Joaquín, es un ejercicio en el cual se ocupa mucho en el básquetbol, a lo mejor no en realidad de juego, pero sí, aunque esto no lo crean, están trabajando muchas fases del juego. Por ejemplo, deslizamiento lateral, como lo mostramos recién, deslizamiento hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Mucha visión hacia la cancha, porque tenemos que estar con la vista al frente y obviamente estar agachado en el centro de gravedad, me refiero. ¿Vale? Volvemos a la calma, caminamos hacia atrás, eso es, hacia adelante, muy bien, y partimos con la elongación, abrimos de pierna, vamos abajo, contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos un poco, soltamos, eso. Vamos hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos a elongar gastrocnemio. Vamos acá. Eso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Vamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Eso, vamos a elongar cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos, vamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos, eso es. Muy bien, vamos de brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos, vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, soltamos. Muy bien, Joaquín. En resumen, hoy día tenemos mucho trabajo de fortalecimiento de pierna, sobre todo con el tema de los saltos. Ya tenemos fundamento defensivo, ya con el último trabajo, tenemos fundamento de estabilidad, más que todo estabilidad. Ya por eso es súper importante en el básquetbol siempre estar agachado. Porque tener el centro de gravedad bajo es importante para poder sacar ventaja de velocidad, también que no, en este caso, no nos vayamos de un lado al otro lado, siempre tener claro eso. Así que es importante realizar trabajo desde piernas en las casas para poder tener una mejor estabilidad en el básquet, ¿vale? Agradecer nuevamente al gobierno regional, a los cores de nuestra región de O'Higgins, a la Municipalidad de San Fernando por facilitarnos los recintos deportivos para
poder entrenar estas clases y espero que estas clases les sirvan bastante para poder entrenar desde sus casas. Así que queden atentos a la próxima clase, lo estamos viendo y que se cuiden mucho. Que estén bien.